Hello, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues yo la verdad que fenomenal. Hoy es el octavo día, realmente hoy he salido de verdad del ayuno, porque como os dije en el vídeo de ayer lo que me tomé es un licuado. Entonces, un licuado al no tener fibra, el licuado no pasa por el sistema digestivo, simplemente, bueno, se absorbe, absorbe los nutrientes. Es verdad que es diferente de tomar agua porque sí que tengo los nutrientes, absorbo los nutrientes de ese elixir nutricional, pero realmente lo importante al salir del ayuno son las primeras comidas sólidas, es decir, que tengan fibra. Entonces, pues ayer me cené ese licuado, me lo tomé más o menos pues cuando grabé el vídeo, en torno a las 7 de la tarde, y la verdad que se nota porque a pesar de que solamente le eché un pepino, un par de zanahorias cocidas, el licuado, un poquito de nopal, pues ya noté como tenía otra energía, como podía andar, podía caminar mucho mejor, podía hablar de otra manera, y para que veamos el milagro de los nutrientes. Y nada, esa anoche sí que es verdad que os tengo que confesar que estuve un poquito revuelta. Estuve un poquito revuelta, pero sobre todo emocionalmente, no físicamente. También pasar de haber estado una semana tranquila, relajada, yo sola, en conexión conmigo misma, sin oír prácticamente más que el ruido de los pájaros y los arroyos, a venir a Madrid, que es una ciudad que me encanta y la adoro, pero entrar con todo el sofoco, el calor, los coches, los sonidos, los cuatro pisos que tengo que subir para llegar a mi casa, pues entonces es otra densidad energética. Luego me puse también, abrí el ordenador, empecé a contestar un montón de mails. Ves como la mente ya empieza ahí a trabajar. Antes estaba totalmente relajada, conectada conmigo, conectada con la naturaleza, y ya ahí la verdad que la mente se pone a funcionar y es necesario que la mente funcione, pero que no nos coma. Entonces ayer sí que es verdad que me vi un poco agobiada de repente por todo el cambio. Pero nada, me acosté y me he levantado muy bien. Me he levantado muy bien a nivel energético, me he levantado tan bien que no he comido nada hasta las... ¿A qué hora he comido? Pues hasta las 3 de la tarde, 2 y media o 3, que me he tomado todo licuado. Mi cuerpo me pedía seguir a líquido, no comer nada sólido. Podía haber perfectamente comido algo de vegetales crudos sin almidón o haber empezado ya pues con un puré, pero me apetecía seguir con el licuado. Y nada, esta mañana he estado trabajando, además, además me he dado un buen paseo por Madrid porque tenía que ir a hacer unos recaditos y muy bien, porque ya me notaba, fijaos, simplemente con el licuado de ayer, ya me notaba con muchísima más energía. Y a nivel energético y mental, muy bien. O sea, se nota que me he quitado un gran peso de encima en cuanto a toxinas. Claro, pensad que todas las toxinas que están en nuestro cuerpo nos afectan. Tanto a nivel físico, pues ese cansancio, esos dolores de cabeza, esa carga que al final, por muy bien que te alimentes, no estás limpio por dentro. Entonces, al no estar limpio por dentro, tu cuerpo no funciona con el máximo potencial, no funciona al 100%. Y así que nada, ha sido también un día muy bonito de adaptación. He disfrutado mucho de Madrid, de mis paseos, de mi trabajo, de volver a conectar con mi realidad, que me encanta. Me he tomado ese licuado a las 3 de la tarde. Esta vez ha sido de tomates, apio, pepino y también le he echado un poquito de nopal. Y me ha sabido a gloria bendita. Simplemente he tomado medio litro, con eso se me ha quitado esa sensación de comer. O sea, ahora mismo estoy escuchando mucho a mi cuerpo para ver lo que me pide. No estoy comiendo de más. Ahí sí que te vuelves muy, muy receptiva y quiero mantenerlo. O sea, quiero, porque muchas veces comes por automatismo, me hago una gran ensalada y me la como entera, o me apetece esto y lo como porque me gusta. Entonces, ahora yo creo que también he dado ese pequeño saltito de una alimentación sana que ya la llevo, a saber cuándo, cómo y escuchar mucho más a mi cuerpo y qué tipos de alimentos tomar en función de cómo tú estés. Entonces, ahora mismo son las 8 de la tarde y he cenado hace una horita. Lo ideal es cenar entre las 6, las 7, como muy tarde las 8. Y ya he roto de verdad el ayuno con algo sólido. ¿Y qué he tomado? Pues me he hecho un puré, una especie de gazpacho, es decir, ya he incorporado la fibra. Y tenía tomate, tenía pimiento,
tenía también un poquito de nopal y no tenía nada más. Y luego que le he echado también lo que me había sobrado de hacerme los licuados, esa fibra que no la he tirado, porque bueno, con eso se pueden hacer desde deshidratados a utilizar para varias cosas en la cocina cruda y vegana, pues se la he echado. Se la he echado a este gazpacho. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es tomar fibra, es tomar vegetales crudos, sin almidón. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos interesa, más que nutrirnos y más que tener muchísimos nutrientes, es que todas las toxinas que tenemos acumuladas, toda esa suciedad que hay en el intestino, tomar algo sólido para que la barra y expulsarla. Entonces, yo ahora en un par de horas o tres tendré que ir al baño. Entonces, ahí es muy importante ver cuando defecamos cómo echamos las heces, porque lo normal es echar unas heces pues como más pastosas, como si fuese el mucus, como no unas heces normales, porque realmente no es la comida lo que estamos echando todos los tóxicos que estaban acumulados en nuestro intestino. Entonces, pues bueno, yo he comido, todavía no he ido al baño, pero sí que como todavía no había comido nada sólido, ya noto ahí pues esa sensación de que algo está pasando en mi intestino. Entonces, nada, chicos, pues esta ha sido mi experiencia del día de hoy. Y en general, con respecto a mi ayuno de 7 días, una experiencia totalmente recomendable, de verdad. O sea, sí que hay que supervisarla. Si no tenéis mucha idea sobre el ayuno, hablar con alguien que sepa, preguntadme, leer libros. Hay libros muy buenos de Shelton, de Carmelo Vizcarra, de Jerez también. Y bueno, hay muchos libros en general sobre el ayuno. Y muy importante, lo que os dije ayer, nunca salgamos del ayuno con frutas. Las frutas fermentan en nuestro estómago. Entonces las frutas hasta 3, 4, 5 y si han sido largos los ayunos más tiempo, no las tomemos. Tomemos vegetales crudos sin almidón, ya sea en puré o ya sea en ensalada, ya sea sólidos. ¿Vale? Así que bueno, chicos, que un besazo muy gordo y nada, si os ha gustado el vídeo, pues compartid, suscribiros al canal, hacedme las preguntas que queráis, que estaré encantadísima de responderos. Un besazo muy fuerte. Gracias.